Sin pulpo no hay San Froilán. Así lo creen la mayoría de lucenses. ¿Pero qué secreto esconde este delicioso plato? Sobre todo que sea bon. Sobre todo importante que sea un pulpiño de calidad. Después hacerlo con un poquillo de cariño, un poquillo de atención y poco más. Importante que tenga buena calidad, que sea un pulpo de calidad. El pulpo es la estrella gastronómica de las patronales, pero el precio ha cambiado. La ración ha pasado de 8 a 12 euros. El concello concedió esta subida a petición de los hosteleros por el incremento del precio del cefalópodo en lonja. Estábamos vendendo coste o incluso en alguna ocasión por debajo de su precio. Ahora vamos a un precio más o menos de mercado. Es el segundo punto de España donde se vende pulpo a ración de pulpo más barata. A pesar del precio, no hay feria que se precie en la provincia sin pulpo y el San Froilán no va a ser menos.